No sé quién dijo aquello de que la línea que separa el bien y el mal es prácticamente imperceptible. Tan solo sé que cuando a la gente se la deja sola, cuando no hay leyes que gobiernen a los individuos, la tendencia es siempre hacia el extremo, del bien o del mal. Y para un chico es muy duro darse cuenta que su padre es uno de los malos. ¡Padre! ¡Padre! Padre, Frank y Aaron podrían ayudarnos. No necesitamos ayuda. Llevo echando forajidos de mis tierras desde hace 50 años. Tú cúbreme, hijo. Y mantén tu rifle preparado. ¡Salga de ahí! ¡Salga, intruso! Estas son mis tierras. Nos pertenecen a mí y a mi hijo. Y no voy a tolerar que ningún intruso se instale en ellas. ¿Ah, sí? Estas tierras eran propiedad de un hombre blanco y de su mujer india. ¡Mentira! Arreglé todos los papeles el año pasado en Charlotte y que yo sepa no había ninguna persona que reclamase tierras por aquí. ¡Esto no es propiedad de ningún indio! Ahora escúcheme bien, abuelo. No sé de dónde han salido usted y su chico. Y me da igual a dónde vayan. Pero lo que sí tengo muy claro es lo que ha sufrido esta mujer india y su difunto marido, que murió aquí mismo por defender su casa. A ellos les pertenecen estas tierras. ¡Esos son patrañas! Les diré lo que voy a hacer. Mi hijo y yo les daremos hasta el amanecer para que abandonen esta montaña y mis tierras. Le repito que no pienso marcharme. ¡Padre! ¡Padre! Déjenos marchar. Déjenos, por favor. Cuida de tu padre. Entonces no lo sabía, pero el hombre que me perdonó la vida se convirtió en un héroe para el territorio de Tennessee. Supongo que después de lo que pasó aquel día, yo también me convertí en una pequeña parte de esa leyenda. La leyenda de Hawken. La leyenda de Hawken. Face of danger.
A trust of dented land between a hero and fool. Can you die by the law of the land? So if you see that look in my eyes, you better run. Yeah, if you see that look in my eyes, you'll pay for what you've done. This ain't no messing around now, this ain't for fun. You're gonna see what it's like to be on the wrong end of a gun. Algunos cuentan que Hawken fue criado por los Iraquois y que por eso trataba a indios y blancos por igual. Otros cuentan que enloqueció después de que su mujer y su hijo murieran por las fiebres. Lo único seguro es que cazaba y comerciaba por libre hasta que llegó a las tierras de los Uaumes. Y ahí es donde realmente empieza esta historia. Hace un año, en uno de esos días veraniegos en los que sabes a ciencia cierta que va a descargar una tormenta, Hawken buscó cobijo para él y para sus caballos. Y fue allí donde vio por primera vez a esa mujer india, Espíritu. A veces es peor robar los caballos de un hombre que cometer un asesinato.
Lo que no sabían los Suaunis es que Hawken era muy buen rastreador y aquellos indios le dejaron pistas fáciles de seguir. Será mejor que hables, mujer. Mi hijo ha muerto. ¿Cómo? De hambre. ¿Y mis caballos? Me los quitaron. Escucha, si es mentira, te volaré la cabeza. No miento. Llevo muchos días caminando. Ese niño era el hijo de Espíritu y de un hombre blanco a quien ella amaba. Se habían casado. Los guerreros Suaunis de su tribu le siguieron hasta su casa, mataron al hombre blanco y se llevaron los caballos. ¿El niño? Bueno, el niño para los Suaunis también era un enemigo. Tenía sangre blanca, así que le dejaron morir. Dejaron que el niño muriese de hambre porque era el hijo de un hombre blanco. Espíritu condujo a Hawken al lugar donde los Suaunis habían dejado cuanto habían robado de sus alforjas. Encontró todo lo que necesitaba. Acamparon al otro lado del río y esperaron. Mi madre siempre me dijo que la venganza era algo inútil, que no era ética, pero en aquella ocasión estaba más que justificada. ¿Sabes una cosa? Van a arrepentirse de haber matado a tu hijo. Y por supuesto de haber robado mis caballos. Thank you.
vida es así de dura. ¿Cómo te llamas, mujer? Espíritu. ¿Dónde está tu gente? Se han ido. A Cumberland. ¿Puedo quedarme contigo? Oh, no. Eso sí que no. Llevo solo toda mi vida. Y quiero seguir así. A la mañana siguiente, Hawken hizo un trato y le dio a Espíritu uno de sus caballos para que se marchara y pudiera reunirse con su gente en Cumberland. Lo que no sabía es que muy pronto volvería a verla. Hawken ya había comprobado que Tennessee era un lugar peligroso, una tierra que escondía peligros por todas partes. Nunca sabías lo que podía pasar. Todo el mundo conocía a Crowley y Luke. Eran unos locos inofensivos, además de un poco idiotas. Pero ningún loco es inofensivo del todo. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Crowley. ¿Y tú, amigo? Me llamo Hawken. ¡Hawken! ¡Hawken! ¡Vaya nombre! Pues a mí me gusta mi nombre. No creo que sea para reírse tanto. De acuerdo, Hawken. Espero que seas bueno con ese rifle, porque a una milla de aquí el río está plagado de Sounies. ¿Cuántos Sounies habéis visto en el río? Muchos. Yo no los he contado. Yo diría que al menos unos 50. Tenemos que largarnos de aquí. ¿Quieres unirte a nosotros? No. Tú mismo. Larguémonos, Luke. Hawken. ¡Hawken! ¡Ay, vaya nombre! Que yo sepa, Hawken solo tenía un amigo, un viejo trapero llamado Jeb Klein. ¡Hola, Jeb! Que me parta un rayo. ¡Hawken! ¡Benditos los ojos! Deja que te ayude. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Como siempre. Empezaba a dudar que fueras a venir. Te dije que vendría al final de la primavera. He estado fuera un mes. Vaya, viniste por mi carta, ¿verdad? ¿Tu carta? Jeb Klein, ¿desde cuándo sabes escribir? Lo hice, ¿no? Sí, me escribiste. Pero tuve que buscar por todo Fort Worth a alguien que me tradujese lo que ponía.
Me dijeron que estaba bien. Pues te tomaron el pelo, Jeff. Al que le dictaste la carta tampoco sabía leer ni escribir. Todas estas tierras son mías. Todas. Tus propiedades son muy extensas, Jeff. Demasiado para un hombre solo. Bienvenido. ¿Qué tal si me invitas a comer algo caliente? Eso está hecho. Seguro que hace tiempo que no comes una comida decente. Cierto. ¿Has tenido algún problema con los Shawnees? Vinieron la semana pasada y se llevaron mi último caballo y a mi mujer india. Y este invierno perdí a mi yegua. ¿En una helada? No. Tuve que comérmela. Aunque, viniendo hacia aquí, ¿viste algún Shawnee? No, no muchos. ¿Qué quieres decir con no muchos? Que vi algunos, pero no me causaron problemas. Si hay Shawnees, causarán problemas. Quizá tú no los trates como lo hago yo. ¿Así que te parece bien que los Shawnees me dieran a una de sus mujeres y luego me la quitaran? Puede que, después de lo que he aprendido contigo, esa mujer les haya puesto como locos. Por el amor de Dios, esa mujer me fue fiel y lo sé. ¿Podrías jurarlo? Nunca miró a otro hombre mientras estuvo conmigo. ¿Y cómo la conseguiste? Fue un regalo. ¿Un regalo? Sí, un regalo del viejo jefe Shawnee. Me la dio por curarle. ¿Curarle? Sí. Le curé el hipo. ¿El hipo? Sí. Lo tenía desde hacía un año y no podía quitárselo. Me pidió que le curara. ¿Y? Pues eso, le curé. Ya sabes que la mejor manera de quitar el hipo es con un susto. Puede ser, pero me parece tarea un tanto difícil asustar a un viejo jefe Shawnee. Me lo llevé detrás de la cabaña. Le tumbé encima de un árbol caído, le até las manos a los tobillos, le bajé los pantalones, le metí una vela por el culo y la encendí. Le dije que era mejor que pensar en su culo que en su hipo y se le quitó de repente. Ya es hora de levantarse. Buenos días. Buenos días, Jeff. Un hombre llamado Samuel Colt te envía esto. Samuel Colt. Sam Colt. Oh, solíamos cazar en las rocosas. Venga, ábrelo ya. ¿Qué demonios es esto? Ábrelo de una vez. Dios mío. Es un revólver. 5 disparos sin recargar. Aprietas el gatillo y bang. Otra vez. Dispara 5 balas del calibre 36 antes de recargarlo. Solo aprietas el gatillo y las balas salen suaves como la seda. Es una pena que los chicos del Álamo no tuvieran algo así. ¡Qué maravilla! También te manda munición. Tendrás que practicar. Thank you.
Hawken, no tengo con quién practicar. ¿Tú crees? Debía habérmelo imaginado. Crowley, ¿no crees que deberías dejarme tu caballo un rato? Te dije que dejaras descansar al tuyo y acabaste matándolo. No puedo seguir, me duelen los pies. Pues entonces tendré que seguir sin ti. No te hagas el gracioso, Crowley, no puedo más. Y yo no puedo esperarte más. Tal vez te quite tu caballo. Para eso tendrías que matarme antes. Oye, yo lo comparto todo contigo, ¿no? Mira, por ejemplo, la yegua que tuve el año pasado la compartí contigo. Luke, eres un jodido mentiroso. Estaba borracho, fue sin querer. Bueno, es tu día de suerte, Luke. ¿Por qué? ¿Ves aquello de ahí abajo en el río? Sí. Pues eso es Willow Creek. ¿Sabes quién vive en Willow Creek? No, no lo sé. ¡Jeb! ¡Jeb Klein! ¡Sí! ¡Sí! Hawken, si sigues este camino, llegarás directo a Cumberland. ¿Cuánto crees que tardaré, Jeb? No más de mediodía. Luego vete hacia el este y sigue en esa dirección. Llegarás a una gran montaña. Sus árboles son tan altos que casi tocan el cielo. Ahí es donde algún día tendré una casa con porche. Voy a dejarte un caballo viejo, amigo. Si las cosas se ponen feas este invierno, no dudes en venir a verme a Cumberland. Y no te lo comas. Va en serio. No le digamos que los Swauny vienen hacia aquí. Entonces no negociaría por el caballo. Ya sé, le diré que mi madre se ha puesto muy enferma, que está en Nashville y que tengo que ir a verla. Tú no tienes madre, imbécil. Él no lo sabe. Si no quiere negociar por el caballo, tendré que quitárselo, ¿no te parece? ¡Jeb Klein! ¡Jeb Klein! Somos Crowley Braden y Luke Whitehide. ¡Nos conoces! ¡Estuvimos aquí la primavera pasada! ¿En qué puedo ayudaros? ¡Queremos subir a verte! ¿A qué esperáis? Quítate el sombrero, palurda. ¿En qué puedo ayudaros? Tenemos mucha hambre. Sí, eso parece. Pasad, tengo un poco de estofado. ¿Qué le suena eso? Sí, trae el caballo. ¿Qué? ¡Que traigas el caballo, idiota! ¡Vamos!
Jeff, tu estofado está para chuparse los dedos. Sí, es el mejor que he comido nunca. Bueno, ¿y hacia dónde os dirigís? Vamos hacia Nashville. Sí, verás. Mi madre se ha puesto enferma. Me enteré hace una semana. Salimos hacia Nashville, pero... ayer mi caballo pisó un agujero en el río y se partió la pata. Tuvimos que sacrificarlo. Nos preguntábamos si tal vez tú podrías prestarnos tu caballo para llegar a Nashville y ver a mi moribunda madre. Te lo devolveremos en una semana. Un hombre sin caballo en estas tierras es algo peligroso. Bueno, ahí queda más estofado. Yo me voy a dormir. Nosotros también. Saldremos temprano, al amanecer. Esos dos locos tenían razón cuando dijeron que había muchos.
¿Qué te ha pasado? Estás herido. No ha sido peor que una mordedura de serpiente. ¿Un Sauni? No, un par de idiotas. ¿Hacia dónde fueron? Están dentro. Tranquilo, ya no crearán más problemas. No tuve fuerzas para enterrarlos. Venga, vamos dentro. Despacio. Era una gran herida, pero el viejo Jeb las había tenido peores a lo largo de su vida. Era un hombre duro de verdad. No obstante, Hawken decidió quedarse el otoño y el invierno con su amigo. Así que cazaron juntos por esas tierras. No permitiré que nos robe nuestros cepos. Por la pintura de su cara, se sabía que aquel chico era el hijo del brujo de la tribu de los Suaunis. Se había llevado la presa y la piel de uno de los cepos. Normalmente, si te pillaban robando de una trampa de otro hombre, significaba la muerte. Pero Hawken era un hombre diferente. Akia! El invierno fue duro, pero se dio bien. Hawken y Jeb cabalgaron por todo el territorio durante esa temporada y para Navidades llevaron mucha mercancía a la tienda de Tackett e intentaron vendérselas a un buen precio. Pero se encontraron con otra cosa. Del material que nos ha llegado en los últimos meses, este es el mejor, sin lugar a dudas.
Sí, es... ¡Jed! ¿Cuándo has salido de tu escondite? ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no se te veía por aquí. Estoy bien. Me alegra verte. Hawken, quiero presentarte a un amigo. Henry Tackett. Encantado. Henry, ¿cómo estás? Estoy bien. Ahora que caigo, debe hacer 6 meses que no te veía. Más o menos. Sí. ¿De dónde eres, Hawken? Siempre he vivido en las montañas rocosas. ¿Te gusta Tennessee? No está mal. Oye, Jeb, ¿has oído hablar de una mujer que viene de San Luis? ¿Con qué propósito? Quiere cruzar las rocosas y llegar a California. Que me parta un rayo. Hawken, ¿has oído eso? Una mujer que quiere cruzar las rocosas y que se dirige a California. Primero lo del álamo y ahora mujeres en las rocosas. No sé qué pasa últimamente. Este tipejo está cazando contigo. Sí. Es un buen hombre, te lo aseguro, Henry. Le conozco desde hace tiempo. Acaba de llegar de Texas. ¿Puedo ayudarle? ¿Eres tú? Espíritu. ¿Qué haces aquí? Llevo aquí un tiempo ayudando al señor Tackett. Espíritu, ¿por qué no les traes un par de jarras a Jeb y al señor Hawken? Trae las jarras, Espíritu. Será mejor que lo hagas. Hawken, apuesto a que desde aquel maldito invierno del 32 no has probado ningún buen licor de maíz. Jeb, esa es la mujer de la que te hablé. ¿Quién? Esa mujer. Fue la que me robó los caballos hace un año. ¿Bromeas? No. Estoy seguro. Es una chica muy hermosa. ¿Eres la esposa de Tackett? Tal vez. ¿Tal vez? ¿O lo eres o no lo eres? Él dice que sí. ¿Y tú qué dices? No lo sé. Aún me deseas. Vaya, este licor sí que pega fuerte. Sí, es cierto. Verás, aunque yo ni siquiera sabíamos que era Navidad. Pues aquí tengo algo para ti, viejo amigo. Aquí tienes. Vaya, debía ser de un gran oso grizzly. Así es. Quédatelo, por algo es Navidad. Hawken, echa un trago, llevas rato sin beber. He bebido suficiente. ¿Dónde está la chica india? ¿Por qué? No la he visto por aquí. Ni la verás. La envié a la cama. ¿Es tu mujer, Tackett? Lo es cuando a mí me apetece. ¿Y esta noche? Sí, me apetece. Bueno, es hora de que me vaya a la cama. Podéis tumbaros en la trastienda. Mañana por la mañana venderé vuestra mercancía. Bueno, a eso hemos venido. Seguro que es a lo único a lo que habéis venido, Hawken. Has estado haciendo muchas preguntas acerca de mi mujer. Verás, él creía haberla visto en otra parte. ¿Verdad, Hawken? Sí. Me parecía. Pero estaba equivocado. Bueno, todas las mujeres indias son iguales. ¿Dónde está la trastienda? Creo que te tomaremos la palabra. Ahí, justo detrás de vosotros. ¿Qué demonios te propones? Nada. Vámonos a dormir.
Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Muy bien. ¿Y tú? ¿De veras te interesa? No. La verdad es que no. Tuviste tu oportunidad. ¿Lo recuerdas? ¿A qué te hizo eso? No volverá a hacerlo más. Si vuelves a tocar a mi mujer, tendré que matarte. Inténtalo. Y tal vez mueras tú. Hawkins sabía que no podía dejar allí a Espíritu. Así que decidieron encontrarse en un lugar llamado Broken Tree, pero Taken no bromeaba con su amenaza y sus hombres les pisaban los talones. ¡Hawken! ¡Hawken! ¿Qué pasa? Ten cuidado. Viene hacia aquí. Túmbate. Deprisa. Quédate ahí. No te muevas. Tackett había enviado a su hermano para recuperar a Espíritu. La maldad corría por las venas de ambos, pero el hermano de Tackett tenía sus propias ideas de cómo tratar a una india fugitiva. ¡No! ¡Tú! Ese día Hawken escribió su destino. Había robado a la mujer a otro hombre y había matado al hermano de ese mismo hombre. No había marcha atrás. Sabía que Tackett sería su mayor enemigo mientras ambos vivieran y que eso también ponía en peligro a Jeb. Así que se dirigieron hacia Willow Creek para asegurarse de que Jeb no pagaba por lo que Hawken había hecho. Siguieron cabalgando, procurando mantener un día de ventaja con Tackett. Allí. Aún nos queda un largo camino. ¿Qué? Aquí tienes tus cosas. Te echaré de menos, Jeb. Hawken cuida de esa mujer. Creo que te has llevado una joya. Volveré antes de lo que piensas. Cargado de pieles para vender.
Pero entonces iremos a Nashville. No te preocupes por Tackett. Si viene por aquí, yo me encargaré de él. Que venga por mí. Tú mantente al margen. Buen viaje, amigo. Dile a Espíritu que salga. Quiero salir antes de que empiece a llover. Y ahí es donde aparezco yo en esta historia. Un chico joven que acompañaba a su padre, aunque sabía que él no hacía lo correcto. Recuerdo aquel día con mi padre, tendido sobre aquel caballo, maldiciendo, escupiendo sangre y desmayándose. Pensé que me había herido a mí y que estaba en el infierno. No sé cómo lo hice, pero logré que mi padre llegara a casa con vida.
Aaron, fue una trampa. Me dispararon como un perro salvaje. No tuve opción. Pregúntaselo al chico. Quiero que vayas allí. Quiero que mates a ese malnacido y que me traiga su cabeza en bandeja. ¿Entendido? Quiero su cabeza. Quiero la cabeza de ese cerdo para poder pisotearla. Tranquilo, papá. Descansa. ¿Y dónde estabas tú? No oí tu rifle. ¿Qué hacías mientras le disparaban a tu padre? Escúchame. Lleva allí a tu hermano y matad a ese hombre. No volváis hasta que lo hayáis hecho. Hawken. ¿Hacia dónde voy? Vete hacia el sur, a la explanada donde confluyen los dos ríos, y espérame allí. No tardes. No grites. No se te ocurra gritar. Escúchame. Si cuando quite mi mano de tu boca gritas, te juro que dispararé. ¿Lo has entendido? ¿Dónde está tu hombre? Te he preguntado que dónde está tu hombre. Tranquilo, Aaron. No puedes hacerle nada hasta que hable. Tienes razón. Ponla en la cama. Volveré a preguntártelo una vez más. ¿Dónde está tu hombre? No pienso decirte nada. Te dejo que la mates tú. ¿Por qué? Porque nunca has matado a una mujer. ¿Y tú sí lo has hecho? ¿La habéis matado? No estaba. ¡Que me parta un rayo! Esta era la mujer india de Tackett. Escucha, solo voy a preguntártelo una vez, India. ¿Dónde se ha metido ese hombre? Se fue a Texas esta mañana. ¡Estás mintiendo! No sabes siquiera dónde está Texas. ¿De dónde la habéis sacado? ¡Cállate! Llévatela de aquí y enciérrala. Y vosotros dos, marchaos y traedme la cabeza de ese hombre. Llevaos al chico. Ya es hora de que madure. Vamos. ¿Yo también? Sí, padre ha dicho que vengas con nosotros.
Espérame aquí. Ten cuidado, es muy rápido. Encontré a mis dos hermanos y tuve que enterrarlos. Fue una experiencia muy dura. No quisiera tener que volver a pasar por algo semejante. Lo hice despacio, sin prisa. Hasta el demonio se merece un entierro digno. Al menos eso decía mi madre. Además, sabía que cuando acabara tendría que enfrentarme a mi padre. Chico, ¿eres tú? ¿Ya has vuelto? ¿Dónde están tus hermanos? Más te vale explicármelo. ¿Y tus hermanos? Dime, ¿dónde están tus hermanos? Frank y Aaron han muerto. ¿Y por qué tú no? Eres un cobarde. Te mataré con mis propias manos. Yo mismo te mataré. ¡Cobarde! Esta es tu casa, chico, y tú no eres digno de ella, así que tendré que matarte. Te seguiré hasta el infierno. ¡Ya no eres hijo mío! ¡Tu madre me dejó educar a un bastardo! Espíritu, rápido, coge tu caballo. ¡Te mataré! Sujeta mi caballo.
Tal vez deberías volver. Es tu padre. Ya le has oído. No es mi padre. Mi padre murió al cruzar los Apalaches cuando yo era un bebé. Vine aquí cuando tenía 8 años. Vi cómo poco a poco comenzó a maltratar a mi madre. Hasta que consiguió matarla. Así que no le debo nada a Hitman. Vámonos. Tengo miedo. ¿Por qué lo hiciste? Era lo correcto. ¿Pasaste miedo? Claro. Pero era mi obligación hacerlo. No se pueden permitir ciertas cosas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Tiene que ser un nombre bonito. Me llamo Noel. ¿Puedo llamarte hermano? Claro. ¿A dónde vamos? No muy lejos. Iremos a un bonito lugar donde vive un hombre maravilloso. Pronto encontraremos a Hawken. Te protegerá, hermano. Ya lo ha hecho. Le debo la vida. Se ha ido. Espera aquí. ¿Jeb? No lo sabíamos, pero Hawken también nos estaba buscando. En la cabaña, justo donde iba a construir su porche, encontramos la tumba de Jeb Kline. ¿Puedes colocar esto por mí? ¿Qué pone? Opakira Uhajev, Spirit. ¿Qué significa? A mi querido amigo, Jed. Espíritu. Venga, espíritu, vámonos. No teníamos más alternativa que ir a la ciudad. En aquella época, los rumores de la tienda eran las únicas noticias que llegaban de Tennessee.
Cuando llegamos, nos enteramos de que Tackett había vendido su negocio y se había marchado. La mujer que lo había comprado conocía toda la historia. Son 2 centavos, por favor. Hasta pronto, gracias. ¿Cuánto cuesta esto, por favor? Enseguida te atiendo. ¿Eres hijo de Higginbotham? Sí. Lamento muchísimo lo de tu padre. Gracias. ¿Tú conoces al hombre que lo trajo aquí esta mañana? Oye, ¿quién era? Era alto, tenía barba y era muy guapo. También había un detalle que me llamó mucho la atención. Ese hombre iba armado con 2 revólveres que no había visto nunca. Y claro, le pregunté acerca de ellos, pero no quiso decirme nada. Lo único que quería saber era dónde estaba Tackett y dónde se encontraba Jeff Kline, un viejo cazador amigo suyo. Le dije que a Jeff le habían enterrado en sus tierras. ¿Cómo murió el señor Kline? Ya le dije a aquel hombre que no lo sé muy bien. Tackett y sus hombres dijeron que se lo encontraron y lo enterraron en sus tierras. No pude averiguar más. Aquí es. Prefiero que entre solo. Adelante. ¿Usted se encarga de los difuntos? Si al que buscas es al enterrador, siento desilusionarte. Yo solo me encargo de hacer un registro de las muertes oficiales. Me da igual quién sea, he venido a ver a mi padre. ¿Y está vivo o está muerto? Está justo detrás de esa cortina, si quieres verle. Yo aún me esperaba que el viejo me insultara. Quizá lo estuviera haciendo desde el más allá. Pero yo no le oí. Jamás había estado en una habitación tan fría. ¿Solo tenía una herida? Solo la del pecho. El pistolero que lo trajo no dejó ningún dinero para el entierro, así que si quiere... Tan solo entiérrelo. Sin lápida, sin inscripción y sin llanto. Una simple tumba. Para eso necesito... ¿Cobrarme? Sí. Pues esto es cuanto tengo. Y si mi padre no es enterrado dignamente esta noche, le prometo que no tendré ningún reparo en volver para volarle la tapa de los sesos. ¿Queda claro, caballero? No tiene por qué preocuparse. El señor Tackett se encargará de todos los gastos del entierro. ¿El señor Tackett? ¿Era él? Sí. No te preocupes, era inevitable. Quiero encontrar a Hawken. ¡Tackett y sus hombres!
Dawson! Estoy aquí cambiándome de ropa. Tackett y sus hombres están aquí. Tenemos que escondernos. Oh, Dios mío. Está bien, escondeos en el granero. No os preocupéis, está ahí. Buscad cualquier escondite en el granero. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! Vamos, escondeos en el granero. Llevad a los caballos al abrevadero del corral y entrad. ¡Bert! Hola, señora. ¿Seríais tan amables de dejar a los caballos en el corral? No los metáis en el granero. Tengo animales sueltos allí. Eso les he dicho. Les he dicho que los metan en el corral. No estás muy cariñosa, Holly. ¿No te alegras de verme? No, especialmente. ¿Qué pasa? ¿No tienes dinero para pagarme? Sí, lo tengo. Veamos, ¿cuánto crees tú que me debes? Después de este pago, esta tienda será mía para el resto de mi vida. ¿Ha preguntado alguien por mí? No. No, ¿lo dices por algo? No. Es que me persiguen muchas mujeres. Ve al bosque y espérame. ¡Corre! Ata los caballos. Voy a buscar a Tackett. Mirad a quién tenemos aquí. Un auténtico y genuino ladrón de mujeres. No tengo nada contra vosotros. Así que si apreciáis la vida, quitaos de mi camino. No sé qué opinas tú, Wally. Y esto me huele a problemas. Avisemos a Tackett y larguémonos. Cállate, Buck. Dispersaos. Ni lo intentéis. Os dejo que os vayáis. Este es mi último aviso. ¿Has visto eso, Tackett? ¡Cállate y vete al granero! ¡Hawken! Tackett y uno de sus hombres se dirigen hacia el granero. ¡Hawken, ten cuidado! ¡Espíritu y el chico están dentro! Estaba asustado. Tackett me daba más miedo que nadie en este mundo. Incluso más que mi padrastro Hitman. Asustado no. Tenía que ayudar a Hawken. Regresé del bosque y volví al granero. No podía dejar que se enfrentara solo a Tackett. ¿Hay alguien a la vista? No, no. ¿Dónde está la chica, espíritu? La escondí en el bosque cuando empezó todo. Y aparte de ti, ¿sabes si queda alguien más con vida? Hawken.
Sal fuera y cuando se acerque, mátalo. ¿Cuántos años han pasado? Y qué claramente recuerdo aquellos días. Desde entonces cambió el rumbo de mi vida, que hubiera sido otra junto a mi padrastro Hitman, lleno de odio y rencor. Tuve suerte. Hoy en día, soy sheriff en estas tierras y me aseguro de que se cumpla la ley. Hawken se unió a los ganaderos de Texas. Dijo que allí había mucho que hacer. Él y Espíritu vivieron una larga y feliz vida cerca del Fuerte Sam, en Houston, tal y como se merecían. Espíritu y yo visitamos su tumba muy a menudo, más que por amor, por obligación. Él salvó la vida de esa mujer y forjó mi destino. All of my life, oh, I've been running. Running from people I don't want to know. I live with the eye of a tiger upon me, who hunts me wherever I go. Oh, take me away from here, far from his anger, far from his fear. Find me a place where I can rest easy. Find me a place where rivers run free. I turn my back on all my emotions, always kept moving, riding alone. No one to turn to when I was in trouble, nowhere that I could call home. Oh, where rivers run free, that's where we're going, just you and me.